Ok, vamos con un videito. Yo no sé, loco, yo no estoy de acuerdo contigo. No me cierra tu mensaje, sí me cierra. No me cierras tú, no sé, no me cierras tú como persona, como sujeto, como individuo. Celestial, porque ahora estás en el cielo. No me cierras, loco, no me cierras, pero. Pero es como que no me queda otra, porque tu palabra es real. Yo la creo a pie juntillas, loco, la creo de punta a punta. Todo lo que tú dijiste es espectacular, es una cosa increíble. Nadie ha dicho lo que tú has dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No solamente eso. No es que no te. No es que, para que no esté de acuerdo contigo. Es que tampoco tengo tus costumbres. Yo no tomo desayuno, por ejemplo. Yo no tomo desayuno, loco. Pero hay cosas tuyas que me llaman la atención. Mi cama está acá, al costado. Salgo del balcón, entro, ingreso, ahí está mi cama. Yo tengo cama, tengo almohada. Yo tengo una gama, loco. Tú no tenías dónde recostar la cabeza, man. No tenías el Hijo de Dios, el creador del mundo. El Génesis comienza in the beginning, en el principio. El Evangelio de Juan comienza en el principio. Loco, creaste el mundo con la palabra, con tu boca, con tu lengua, con el esófago. A partir del verbo creaste el universo, loco. En 7 días. Yo no quiero estar contigo, es una cosa loca, ¿no? Es que no lo puedo entender. El sistema digestivo, men, el sistema digestivo. Jesús, a ti te estoy hablando, men, a ti Jesús. El dueño de todo, men, el dueño del Citibank, de JP Morgan, de Morgan Stanley, del Bank of America, del Banco Santander para los que viven en Hispanoamérica. Tú eres el dueño de todo, men. Tú eres el dueño de todo, el dueño de todo. La gente te rechaza, te escupen en la cara. Nadie te toma en serio, no le importas a nadie. En realidad no le importas absolutamente a nadie. La gente lo único que quiere es sacarle el mayor provecho de su vida lo más rápido posible y de la manera más eficiente. ¿Y dónde quedas tú? Tú le importas un huevo a la gente, Jesús. A nadie le interesa, loco. Pero sigues vendiendo, vendes bien. Eres un buen vendedor. El problema es que yo sí te conozco. Yo conozco tu palabra, loco. Conozco tu palabra. Porque tú tienes un plan para mi vida. Cosas buenas y no malas. Jeremías 29:11. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hay muchas cosas, muchas cosas. Yo podría decir tantas cosas, loco, para alejarme de ti, para mandarte, loco, ahí, a la punta del cerro, y no saber nunca más nada de ti, pero no puedo, loco, no puedo. Conozco tu palabra. Yo conozco tu palabra, loco. No me tomaría una cerveza contigo, mira lo que te digo. Yo no sé fumar, así que ni quiero aprender. No creo que tú fumes tampoco, lo dudo. Detesto a los vegetarianos. No creo que seas vegetariano. Tomabas desayuno y lo tomabas con pescado. De modo que no eres vegetariano. Pero bueno, el pescado se acerca de alguna manera, vamos. A mí no me gusta mucho. Las sardinas por ahí. No coincidimos. ¿Qué voy a hacer, loco? ¿Qué voy a hacer contigo en el reino? Ok, me toca el reino, me toca el cielo, el reino de Dios, el gran producto que vendías. Loco, me hiciste vendedor, macho. Me hiciste vendedor. Y me regalaste un gran don, loco, que me ha permitido hacer una buena vida, ¿ok? ¿Qué voy a hacer, loco? ¿Qué me espera? Es que no es lo que me espere. Es que tú tienes preparado algo muy loco que yo no lo puedo entender, se escapa completamente de mi cerebro, es un cerebro complicado, pues.
tú lo conoces más que nadie. Tú me regalas todos esos libros. Tú me regalas la posibilidad de comprarlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué me vas a hablar? ¿Qué te voy a responder? ¿Qué me vas a dar? ¿Un trabajito? ¿Un changuito? ¿Un cachuelito? ¿Qué me vas a dar, señor? ¿Qué me vas a decir? Mickey, anda, recógeme el mail. Ya me llegó correspondencia. ¿Eso es lo que me vas a decir, loco? ¿Qué me vas a decir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De la Primera Guerra Mundial? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿De la Tercera Guerra Mundial? ¿Del fin del mundo? ¿De qué vamos a hablar, loco? Tú eres santo, no podemos hablar de mujeres. De eso no vamos a hablar, obviamente. Y está bien, no es necesario. Una conversación puede ser muy, muy amena sin tocar ese tema. No es necesario, no viene al caso. ¿De qué vamos a hablar? ¿De filosofía? Interesante, sería muy bueno. Yo estoy seguro que la tienes atada, loco. ¿Dónde estará Spinoza? ¿Dónde estará Hegel? ¿Dónde estará Nietzsche? ¿Dónde estará Heidegger? ¿Dónde estará Descartes? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Hipócrates? ¿Dónde estará el mismo Platón, loco? ¿Qué seguirán pensando sentados sobre una piedra? ¿Y que los invitamos a conversar con nosotros? Me voy a aburrir, loco, no quiero ni verlos, me importa un carajo. Yo hablo de filosofía y la vida del hombre contemporáneo. ¿De qué voy a hablar contigo? ¿De qué vamos a hablar, señor? Y entonces uno empieza a perder el interés. Y al perder el interés no es solamente eso, es que... No es solamente perder... ¡Mierda! No es solamente perder el interés, loco. Y pedirte que me dejes tranquilo, que no me jodas más. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Porque tú eres el dueño de todo, loco. Tú eres el dueño de todo. Todo esto lo has creado tú. ¿Cómo te puedo decir? No toquemos más determinado tema. Si esta es tu casa, loco. El cielo es tu casa. Qué horror, loco. Qué horror. Qué horror. Qué horror, man. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué se come en el cielo? Dátiles. Piñas. ¿Qué se come? Mucho pescado, manzanas. Qué horror, Dios mío. Qué horror ese mundo. Qué horror. Qué horror, man. Anyway.